Agradecemos la visita en el estudio del mayor de infantería Rubiciel Santos Campos y de Valeria Simone Cruz Jiménez, embajadora infantil de la campaña Juguemos sin violencia. Los niños no deben tener juguetes bélicos, una campaña que se realiza impulsada desde la 15ª zona militar. Bueno, empezamos con las niñas y damas, además, si nos permite mayor. Sí, Valeria, nos cuentas acerca de en qué consiste esta campaña. Bien, esta campaña consiste en que los niños lleven a un centro de acopio los juguetes, que sean pistolitas o espaditas, todos esos juguetes que inciten la violencia. Y nosotros los vamos a intercambiar por juguetes que le enseñen algo, que le den alegría y que le den, que sean educativos, deportivos o artísticos. ¿Cómo qué tipo de juguetes son los que se pueden recibir a cambio? Como pistolitas, espadas, también creo que se pueden recibir videojuegos que sean de armas y cosas así. Muy bien. Mayor, ¿por qué un niño no debe tener acceso a juguetes violentos o que incitan a la violencia? Muy buenos días, buenos días. Que nada, y gracias por el espacio que nos otorgan para hacer difusión de nuestra actividad. Desde luego, creo que el fomentar las prácticas de sano esparcimiento creo que son muy importantes hoy día para nuestra juventud, debido a los diversos problemas sociales en los cuales la violencia es un factor que está incidiendo mucho en la inseguridad que se vive a día en diversas partes de nuestro país, lamentablemente. En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional está implementando la campaña, por primera ocasión, está implementando la campaña denominada Juguemos sin Violencia. El Estado de Jalisco no es la excepción en este caso. Vamos a estar trabajando nosotros en 20 municipios de esta entidad federativa, 5 de esta, lo que viene siendo la zona metropolitana, que es Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, y 4 sedes foráneas, por así decirlo, vienen siendo Jamay, Ameca, Tecalitlán y Sayula. Y de ahí vamos a partir para desplegar en otros municipios más. En total van a ser 20 donde vamos a estar presentes. El horario de funcionamiento, vamos a desplegar un total de 7 módulos. El horario de funcionamiento de estos módulos es de 9 de la mañana a 15 horas, de lunes a viernes, y sábado y domingo de 9 de la mañana a 14 horas. La dinámica del cambio de juguetes, propiamente dicho, es canjear juguetes didácticos por juguetes bélicos. Los juguetes didácticos los estamos manejando prácticamente en 3 áreas de desarrollo, que viene siendo la parte deportiva, la parte lúdica y la parte artística. El juguete que vamos a recibir por canje, vamos a buscar en la medida de lo posible con un tabulador, dar un precio, un juguete de un precio equiparable al que se recibe por canje. También es preciso mencionar que en el área del módulo hay un encargado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien llevará a cabo el canje, pero es muy importante citar que únicamente se les va a recibir a aquellos niños que lleguen acompañados de un adulto. Y en sitio se va a hacer la destrucción del juguete bélico que se recibe por canje. Vamos a estar, la finalidad al fin, en esta campaña, lo que queremos más allá del acto en sí de llevar a cabo el canje del juguete, es generar esa conciencia social de fomentar, de fortalecer la práctica del sano esparcimiento. Obviamente, integrado ese niño en el núcleo social principal que tenemos, que es la familia. Claro. Mayor, me parece que el tema es todavía mucho más profundo. Sin duda alguna es muy loable esta campaña porque por algo tenemos que empezar y en algo se tiene que contribuir. Pero, ¿cómo hacemos para hacerles entender a nuestros niños el por qué estos juguetes a la larga pues, no resultan de todo benéficos?
Y también, ¿cómo no confundirlos? Por ejemplo, y es ahí donde me llama mucho la atención que sean ustedes quienes encabezan esta campaña, que hay profesiones donde se utilizan armas, pero adecuadamente. Es decir, ¿cómo hacemos llegar esta información a los niños? ¿Y qué pasa en los núcleos familiares donde muchas veces los padres, a veces ni siquiera se trata de un juguete físico? A veces el problema va más allá con el uso del internet. Claro. Ambas preguntas yo creo que son muy importantes para este tema. Primeramente, yo creo que aquí es muy importante la participación de los padres de familia, porque a veces la inocencia del niño no le permite vislumbrar esa práctica nociva que en algún momento puede traducirse en una conducta ilícita en un futuro, ¿no? Hablando de ese niño que pasa a convertirse en un futuro en adulto. Y precisamente es ahí donde nosotros queremos permear a nuestra sociedad en la práctica de las sanas convivencias de esparcimiento, ¿no? Las prácticas sanas. Sin duda, hay algunas profesiones, y como es el caso de la nuestra, que pareciera paradójico, el uso de las armas es pues parte del día a día de nosotros. Sin embargo, yo creo que el uso de las armas debe hacerse con responsabilidad, con plena conciencia de que un arma, pues es para, cuando usas un arma es para, estás sin duda de causar un daño, ¿no? A una persona, a un objeto, algo. Esa es la intención de utilizar un arma. Y es lo que precisamente queremos, pues, generar esa conciencia de no violencia, de no uso de objetos, porque no nada más puede ser un arma de fuego, puede ser una espada, como ya lo mencionó atinadamente Valeria. También quisiera comentar que nosotros estamos agregando un plus a nuestra campaña, porque estamos contando con el apoyo y colaboración muy importante de nuestros embajadores infantiles, como es el caso de Valeria, que el día de hoy nos acompaña. A los niños también que se acerquen, que acudan a nuestros módulos, se les va a hacer entrega de un reconocimiento para nombrarlos como embajadores infantiles de la campaña Juguemos Sin Violencia. Con esto queremos multiplicar el efecto social para poder permear a nuestra sociedad sobre la importancia que reviste el practicar la sana convivencia, alejados de prácticas violentas. Claro. Ahora, Valeria, ¿cuál es el papel que ustedes desempeñan como embajadores? Y si quisieras invitar también a nuestra audiencia, hay muchos niños todavía de vacaciones que tal vez nos están escuchando. Bien, pues nuestro papel como embajador, bueno, mi papel como embajadora es transmitir a los demás niños esa conciencia, esa conciencia, esa empatía en nosotros mismos, porque nosotros somos el futuro de México. Entonces tenemos que ir concientizando desde que estamos más chicos a esos valores positivos y no que nos vayamos por el tema de la violencia y las cosas malas. Entonces, más bien, mi papel aquí es incitarlos a esas cosas buenas e invitarlos a que todos los niños vayan e intercambien sus juguetes para ir empezando con eso y cuando estemos más grandes tener una mejor conciencia y pues no utilizar lo que aprendimos de manera mala. Claro. Ahora, los niños que se sumen como embajadores, ¿cuál va a ser como su papel o dónde podrán actuar? Entiendo, o supongo que entre su círculo de amigos, un poco por ahí. Pues de ese modo, pues los niños ya se van a sentir importantes porque ya van a colaborar contra la violencia. Entonces su papel sería decirles a sus demás amigos y vecinos que si tienen juguetes de ese tipo, vayan y los intercambien. Va a ser como una forma de colaborar entre todo el municipio para que haya menos violencia y para que, pues igual, concientizar. Claro. Valeria, ¿es un tema que tú has platicado con tus amigos de tu edad o cómo viven los niños este acceso a, sobre todo, digo, platicabas el tema de los videojuegos que son tan comunes y que de pronto vemos que son con una violencia tremenda? ¿Qué platicas de esto con tus compañeros o con los niños de tu generación? Bien, pues con mis amigos y así,
Pues ahora que estoy con esto de la campaña, pues yo les estoy comentando que va a ser el intercambio y todo eso, y pues ellos están conscientes que hay cosas que no se deben de hacer y que pues la violencia no es divertida. Pero yo he notado pues que les digo y me dicen, ¿pero van a dar juguetes chidos? Y yo les digo, pero es que no es tanto lo importante si van a dar un juguete chido, no. Sino es contribuir para que haya menos ese tipo de cosas que nos inciten a cosas malas. Claro. Me parece, si me permiten un comentario, muy importante el punto de vista que acaba de externarnos Valeria. Precisamente creo que más allá del acto de cambiar un juguete por otro y apostarle a fomentar las prácticas sanas en el juego, creo que es esa conciencia la que nosotros queremos lograr en nuestros niños. Y que el comentario de boca en boca de nuestros embajadores llegue a más niños de los que tengamos presentes en los módulos. Precisamente ese es nuestro principal objetivo, generar esa conciencia para pues cambiar en cierta medida esa dinámica de juego. Claro. Mayor, si nos cuenta dónde pueden enterarse, dónde están los módulos y cómo tener acceso a estos espacios. Claro. Nosotros tenemos publicada la información en la página de la Secretaría de la Defensa Nacional y también estamos difundiendo ya en medios locales, en páginas de radio también, en Radiograma de Occidente también tenemos ya publicaciones sobre un tríptico que contiene toda la información de los horarios y lugares donde vamos a estar presentes. Ahí viene al detalle incluso el funcionamiento de los módulos, el proceso en que va a recibirse o materializarse el canje de los juguetes. Muy bien. Pues muchas gracias, Mayor. Nos quedamos con esta frase de Valeria, la violencia no es divertida. Muchas gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Gracias, Mayor. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos así al final de esta emisión, nada más recordándole a las 12:30 del día Tiempo de México se estará inaugurando esta emisión de TV Morfosis en Brasil. Le presentamos hace unos momentos lo que son los nuevos anuncios con relación al noticiero científico y cultural que se transmite ya en 20 países y al que se suman las emisiones de Canadá y Estados Unidos. Y bueno, la posibilidad de ver ya dos veces por semana la emisión de este noticiero, el anuncio de la presentación de la serie En Paralelo, una serie que abordará temas de ciencia, tecnología y cultura, y también este impulso que se hace para la producción de contenidos periodísticos también relacionados con ciencia, tecnología y cultura. Nos vamos, Belén Zapata, muy buen día. Muchas gracias, Sonia, muy buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Señal informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Radio Universidad. Señal informativa. La noticia, donde estés. La cápsula del tiempo. A continuación. ¿Qué tal, amigos? Este es el pronóstico del tiempo actualizado al momento. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Iberoamérica es una región con una diversidad de etnias, culturas y lenguas. El noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, cumple su primer año al aire. Una ventana de cooperación internacional que difunde el quehacer de las diferentes comunidades en el mundo de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades. A un año de su lanzamiento, NCC llega a más de 173 pantallas en todo el mundo, con una audiencia potencial de más de 80 millones de personas. A partir de este 13 de agosto, disfruta de dos piezas informativas por semana con lo más relevante en el campo de la ciencia y la cultura. NCC, un año al aire.
Ahora en el sur de Jalisco ya puedes ver 44 noticias. Más de 18 horas ininterrumpidas de informativos con el acontecer regional, nacional y mundial desde una perspectiva plural. 44 Noticias. Canal 44.2 en televisión abierta. Para tomarlo en cuenta. A continuación. En una pequeña comunidad de la Ribera de Chapala, la vida transcurre aparentemente tranquila. Bueno, eso sucedía hasta abril de 2017.